A pesar de la crisis, el Gobierno vasco hace una apuesta firme por incrementar los fondos en educación. La base, según el Lehendakari, para poder salir de la situación económica actual. Se trata de lograr un sistema educativo de calidad y para todos que haga posible un futuro mejor para Euskadi. Con la excusa de la crisis se ha abierto la veda a un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos, educación, sanidad, políticas sociales. Es una historia conocida. En época de ajuste, lo primero que se pone en duda es el estado del bienestar. Por eso, resulta más obligado que nunca reivindicar la importancia de los servicios públicos y, sobre todo, de la educación de calidad como base para construir una sociedad más culta, más libre y también más competitiva y solidaria. Además de en educación, el Gobierno garantizará los fondos destinados a la investigación. El compromiso de este Gobierno, con este Lehendakari al frente, por la educación, por la investigación, es inequívoco. Nos ha importado, fundamentalmente, incrementar las becas generales para la entrada en las universidades, por procurar la igualdad, y así lo hemos hecho. Nos ha preocupado, de manera importante, el acrecentar todos aquellos fondos que llegan a la investigación, y así lo hemos hecho. Tras la Universidad Pública del País Vasco, hoy ha sido la Universidad de Deusto la que ha dado por inaugurado su curso académico.